¿vale? La niña no tenía piedras y el niño le dio. Es decir, tenemos a un niño, un arcanista que conoce secretos y se lo está entregando a una niña. Unos Y secretos que no tiene permiso. Perdona, dime. acuérdate, no, y acuérdate también de esa historia de Encanis y el otro que ya se me olvidó, ¿Telu? Encanis y Telu, la historia de Encanis y que está Quoth tirado en la nieve y viene el que está disfrazado de Encanis y le da la moneda que se refleja, que es una moneda de plata y se refleja la luz de la luna en la moneda. De Rey y Holly. Ahí está la cuestión de que vaya, vaya, Encanis tenía la luna y como que se la dio a otro. Y aquí está esta historia de que, ay, este niño tenía unas piedras, ay, se la dio a una niña. O sea, sí, sí le veo que se están repitiendo elementos. Distintas palabras, Claro, pero se repiten cosas. sí. Lo que pasa es que aquí, como te digo, la piedra no se refiere a la luna exactamente. Aquí te está diciendo que un niño conoce secreto y lo está compartiendo sin permiso a una niña. Una niña, uno de los dos puede ser Fata, no sé, sabemos, un niño y una niña. Y el niño conoce secretos y se lo está dando a la niña. Aquí recordemos, por ejemplo, que Tempi comparte secretos Sí. de Adenre con Quoth, que Sí. Quoth comparte secretos de la universidad con Deena, ¿eh? Sí. Felurian comparte secretos con Quoth. Entonces, aquí vemos muchos ejemplos de compartir secretos. ¿Vale? Ahora, vamos a seguir. Ella dice que se entrega a él y él la parte sin importar lo que sintiera al caer.